Buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Delgado y soy directora de gestión de portafolios de inversión en Profonampe, el fondo privado ambiental del Perú. Les quiero dar la bienvenida a la segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias virtuales, La Ruta del Carbón. Este ciclo cuenta con cinco sesiones, siempre los jueves a esta misma hora, en las que tendremos un espacio para conversar con especialistas sobre diferentes proyectos de carbón. La ruta de carbono nos prepara para nuestro encuentro presencial, que será el 23 al 26 de octubre en Cusco, Perú, en el Congreso REDLAC 2023. REDLAC es la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, que cuenta con 27 fondos provenientes de 19 países. Esta organización celebra un congreso anual para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre los fondos, pero también con aliados estratégicos, cooperantes, representantes de gobiernos y otros actores de la comunidad medioambiental. Pueden visitar el enlace que les aparece en la pantalla, congreso.redlac.org, para aprender más sobre los temas que se estarán tratando en Cusco. Lamentablemente la inscripción ya se ha cerrado, ya no hay más entradas, pero para las personas que ya se han inscrito y van a visitarnos en el Congreso, les recomiendo que se inscriban en la mesa temática Mercados de Carbono, que estaremos liderando junto con Fondo Acción, que es el Fondo Ambiental de Colombia. Aquí un especial saludo a Natalia y Sofía, con las que estaremos liderando esta sesión en Cusco. Así que esperamos verlos ahí. La semana pasada iniciamos este ciclo de conferencias con una excelente presentación sobre carbono azul. Nos acompañó María Claudia Díaz Granados, que es directora del programa de Carbono Azul en Conservación Internacional. Hoy vamos a continuar hablando sobre otro tipo de proyectos de carbono que es Red Plus. Como ustedes saben, Red Plus son proyectos enfocados en la reducción de emisiones por la deforestación y degradación forestal. Actualmente hay varios proyectos Red Plus que se están implementando en el Perú y hoy vamos a hablar específicamente de Red Plus como un mecanismo para el financiamiento de la gestión de áreas naturales protegidas del Perú a través de contratos de administración. Y tenemos el placer de contar con un invitado súper especial, uno de los pioneros de los proyectos de carbono Red Plus en el Perú, el doctor Jaime Nalbarte Armas, de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDA. Jaime Nalbarte es ingeniero forestal, magíster en bosques y gestión de recursos forestales y doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible de la Universidad Hermilio Valdizán. Es gerente del contrato de administración sobre las áreas naturales protegidas Parque Nacional Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes y Coto de Caza El Angolo en Tumbes y Piura. Jaime cuenta con más de 20 años en gestión de proyectos de conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de recursos forestales, con especial énfasis en manejo de bosques y desarrollo de capacidades locales para la gestión de la biodiversidad. Tiene amplia experiencia en el sector biodiversidad, política medioambiental, gestión de áreas protegidas y gobernanza de los recursos naturales. Actualmente es director ejecutivo de AIDA. Antes de darle el pase a Jaime, quiero recordarles que si tienen consultas, tienen abajo en el Zoom un espacio de preguntas y respuestas. Pueden ir ingresando sus preguntas ahí. Nosotros al final de la presentación de Jaime vamos a abrir un espacio para estas preguntas. Y ahora, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jaime. Bienvenido, Jaime, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ok, gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Agradecer a Red Lab y a Profonampe por la gentil invitación
que nos permite dar a conocer las experiencias de AIDER en estos temas. Pasamos, por favor. Pasamos la presentación, por favor. Gracias. Bien, quien habla, como lo mencionó nuestra moderadora Stephanie, soy socio fundador de esta ONG peruana, que en realidad siempre he tenido la visión de hace más de 36 años cuando fundé esta ONG, que los recursos naturales tienen que servir para mejorar calidad de vida de las poblaciones que viven en el bosque, en y de las áreas protegidas. Adelante. Por ello, trabajamos en dos ecosistemas, en el ecosistema bosque húmedo tropical y en el ecosistema bosque seco tropical en el Perú. ¿No? Adelante. Trabajamos justamente, adelante, con la propuesta red, que significa, como bien lo dijo Stephanie, reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. ¿No? Red Plus es un mecanismo de mitigación del cambio climático que tiene como finalidad disminuir los gases de efecto invernadero producidos por uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, ¿no? Ustedes pueden visibilizar en la lámina que el estado de carbono se puede diferenciar en un proyecto sin, en una propuesta sin red, cómo va disminuyendo el bosque y cómo va disminuyendo el estado de carbono, ¿no? Con un proyecto de red de cómo evitamos la deforestación, con ese diferencial realmente estamos demostrando las emisiones reducidas. Red Plus significa que un país recibe incentivos por las emisiones que se reducen, por parar la deforestación y degradación de los bosques y por enriquecer o conservar las reservas de carbono. Adelante. Desde AIDER tenemos diferentes experiencias y proyectos que venimos conduciendo en estos temas de hace más de 16 años, ¿no? Trabajamos con comunidades nativas en la parte amazónica del Perú y trabajamos con comunidades campesinas en el norte del Perú. También trabajamos en áreas naturales protegidas y aquí lo que permitimos es que el objetivo es que los bosques tienen que ser manejados y tenemos que conservar biodiversidad para que el carbono pueda ser una adicionalidad al flujo de caja y complemente mejores ingresos económicos para estas poblaciones que viven en y el bosque. La información que le hemos alcanzado al MINAM es más del 70% de las parcelas que aportaron al mapa de carbono del Perú y que ha sido proporcionada por AIDER. Adelante. ¿Qué es un contrato de administración? Pasamos, por favor. ¿No? Un contrato de administración es un mecanismo de gestión participativa mediante el cual se encarga una persona jurídica sin fines de lucro, de derecho privado, ya sea de manera individual o asociada, denominada ejecutor. La implementación de las acciones de manejo y administración requeridas para lograr resultados específicos priorizados del plan maestro y se otorgan por un periodo mínimo de 5 años y un máximo de 20 años, ¿no? Adelante, de los resultados encargados bajo este contrato de administración, hay que precisar cuál es el conjunto de resultados que se encarga al ejecutor y el ámbito del área natural protegida. Y ellos tienen que estar concordados con los objetivos del plan de maestro que se implementan, así como tienen que estar alineados a sus planes operativos anuales. Adelante. Esta figura de los contratos de administración que establece el Estado peruano, la autoridad encargada es el CERNAM, quien autoriza estos proyectos de servicios ambientales para secuestro de carbono y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación evitada. Los recursos que provengan de la comercialización de los servicios ecosistémicos y otros que sean gestionados por el ejecutor del contrato son asignados al área natural protegida
Por tanto, son utilizados única y exclusivamente para beneficio del área natural protegida. Y existe todo un marco legal regulador en Perú que permite esta figura. Adelante. A la fecha, son 8 contratos que ha suscrito el CERNAM con diferentes ONGs, de las cuales 3 contratos de administración están suscritos directamente con AIDER, ¿no? Y empezamos el primer contrato con AIDER en el año 2008. Estos contratos son en las diferentes categorías de áreas naturales protegidas que tiene el SINAMPE y, como le dije, son otorgados por el CERNAM como máxima autoridad en el tema. Adelante. ¿Cómo RedPlus realmente nos permite generar un financiamiento a las áreas naturales protegidas? Y aquí en la próxima lámina quiero explicarles a ustedes cómo se diseñan e implementan nuestros proyectos, ¿no? Entonces, la estructura es que tenemos que hacer el diseño del proyecto, donde el carbono es un complemento de iniciativas en marcha de manejo y conservación de bosques. Una vez que hemos diseñado el proyecto, hacemos la cuantificación del estado de carbono y cuáles son las amenazas de la deforestación. Luego de ello, pasamos a la definición de las estrategias red como acciones para evitar y o reducir la deforestación y definir la gobernanza del proyecto y cuáles serían los mecanismos de distribución de estos beneficios para luego proceder a la validación y verificación con estándares internacionales y el monitoreo de las reducciones de emisiones y de estrategias de RedPlus. Son diferentes acuerdos de financiamiento que podemos establecer bajo estos mecanismos, ya sea bajo inversión para la reducción de emisiones a través de fondos de impacto, ya sea con un cofinanciamiento de cooperación internacional con el sector privado y también como una compra directa de bonos de carbono como intermediarios, es decir, con los brokers. Adelante. El mecanismo financiero para los contratos de administración, el carbono realmente es el colateral que nos permite y nos puede garantizar que sea sostenible esta figura, ¿no? Elaboramos la propuesta técnica, accedemos al contrato de administración, se elabora el documento técnico que es el PDD y la planificación de las actividades. Una vez teniendo todo ello, hacemos los cálculos de estado de carbono. Con ese estado de carbono, apalancamos fondos bajo los diferentes mecanismos que les he hecho mención y con ese financiamiento permitimos hacer las actividades de vigilancia, control, las actividades productivas y los acuerdos de conservación, así como realmente evitar la deforestación y degradación, como los incrementos de estado de carbono. Es decir, con el ingreso económico obtenido por esta comercialización de bonos de carbono, se financian estas actividades productivas, ya sea en la zona de amortiguamiento y o en las diferentes categorías dentro del área protegida cuando ello lo permite. Pasemos a ver 2 casos concretos puntuales, ¿no? Que venimos trabajando en áreas naturales protegidas. Adelante, por favor, que es el contrato de administración parcial de operaciones de investigación y monitoreo de diversidad biológica en la Reserva Nacional del Tambopata y el Parque Nacional Baguaje Sonene en el ámbito de Madre de Dios. Es un contrato por 20 años que empezamos en el año 2008, ¿no? El área total de superficie son alrededor de 573 mil hectáreas y trabajamos en estas 2 áreas protegidas. Adelante. Ustedes pueden ver ahí el mapa y el plano de estas 2 áreas. La parte verde más al sur, ¿no? En el límite es el Parque Nacional Baguaje Sonene. La parte verde más clara, ¿no? Es la Reserva Nacional del Tambopata y la zona de amarillo es toda la zona de amortiguamiento, ¿no? En realidad, nuestra estrategia como institución es que
El carbono forestal de las estas dos áreas protegidas tienen que servir para hacer los proyectos productivos en las zonas de amortiguamiento. El mejor control que va a haber del área protegida, más allá de las actividades de control y vigilancia, y el rol que cumplen los guardaparques, es el control social a través de proyectos productivos en la zona de amortiguamiento. Si las poblaciones que están en la zona de amortiguamiento ven que las áreas protegidas les ayudan a mejorar calidad de vida, les generan ingresos económicos, van a poder permitir enviar a sus hijos a los colegios, a universidades, como es en este caso, a través de sus diferentes proyectos productivos, ellos van a ser los primeros cuidadores de estas áreas protegidas. Y eso es lo que ha hecho posible que evitemos que se avance la deforestación y la minería ilegal y no pueda ingresar a las áreas protegidas. Adelante. En este contrato de administración, tres son los objetivos. Por un lado, el monitoreo y evaluación biológico, ¿no? Identificar que el área como un lugar de investigación de importancia mundial y buscar el mecanismo de sostenibilidad financiera a través del pago por servicios ambientales. Adelante. Los componentes de las estrategias red del contrato de investigación del Tambopata y del Babuaja van del monitoreo biológico, la investigación, las iniciativas productivas, el fortalecimiento, control y vigilancia, fortalecimiento organizacional a asociaciones y comités, el tema de educación ambiental y la gestión en sí del proyecto. Estas son las estrategias para evitar la deforestación y el avance de la minería ilegal hacia el área protegida. Adelante. Asimismo, todo el sistema de equipamiento de puestos de control y vigilancia que permiten hacer los mejores patrullajes para evitar que actividades ilícitas puedan ser ingresadas y o trabajadas dentro del área protegida. Adelante. También nos ha permitido justamente contratar y capacitar a guardaparques para que ellos sean realmente los mejores custodios de estas áreas protegidas. Y ustedes pueden ver ahí el número de guardaparques y de honorarios por año que venimos apoyando a la gestión de las áreas protegidas. Adelante. Otras actividades que mitigan la presión sobre los bosques en el ámbito de estas dos áreas protegidas es el aprovechamiento sostenible de la castaña, el turismo rural, ¿no? Con sistemas agroforestales, el fortalecimiento de la artesanía con comunidades nativas, ganadería regenerativa a través de pilotos de sistemas agroforestales con copazú, cítrico, castaña, aprovechamiento de aguaje, aprovechamiento sostenible de peces amazónicos, crianza de abejas nativas, agroecoturismo en el corredor del Bajo Tambopata, entre otros. Adelante. Y aquí algunas cifras de impacto, ¿no? Que hemos trabajado en la zona de amortiguamiento, como les comenté. Hemos logrado con los productores y asociaciones que estaban en la zona de amortiguamiento establecer una cooperativa, ¿no? COPACER, Tambopata Candamo, que a la fecha de su constitución, que se inició en el año 2012, ha permitido a la fecha, ¿no? Tener 1.250 hectáreas con sistema agroforestales de cacao aromático. Más de 400 familias de agricultores beneficiados directamente por el proyecto. Hay una planta de proceso primario de cacao transformada, una capacidad de 200 toneladas por mes. Se ha generado todo un microcorredor de fauna, alrededor de 11.000 hectáreas que se han evitado deforestar de las áreas naturales protegidas. Y realmente el impacto es que se tienen más de 1.000 y pico toneladas de cacao que han sido exportadas al mundo europeo, a través también de un comercio y sellos de comercio justo y certificación orgánica. Son datos de impacto realmente que el área protegida está sirviendo, el carbón del área protegida está sirviendo para que estas poblaciones que están en la zona de amortiguamiento vean resultados concretos y beneficios directos y tangibles para que ellos también puedan mejorar calidad de vida y ellos puedan entender por qué tienen que proteger estas áreas, valga la redundancia, estas áreas naturales. Adelante. ¿No? Aquí un gráfico donde se da la articulación al mercado y fue la primera exportación que tuvimos realmente en el año 2019 de 100 toneladas de cacao
y a la fecha tenemos más de 1.000 toneladas ya exportadas al mundo europeo. Adelante. Hay muchas familias que también están en la zona de amortiguamiento, que están también organizadas a través de diferentes cooperativas y asociaciones, como ustedes pueden ver ahí, que realmente ha permitido mejorar calidad de vida de todos ellos. Entonces, si hacemos negocios inclusivos y sostenibles de estas áreas protegidas, en beneficio de las poblaciones que viven en y del bosque, en y las áreas protegidas, vamos a poder cumplir todas las actividades que están en el plan maestro, que es el mandato del contrato de administración que tenemos. Adelante. Y aquí está la cifra realmente del stock de carbono que tenemos acumulado en 10 años, es decir, del año 2010 al 2020, más de 3 millones de toneladas de carbono que están siendo comercializadas y han permitido realmente mejorar el flujo de caja y tener ingresos adicionales para cubrir las actividades de investigación, de monitoreo biológico, de control y vigilancia, las actividades propias del contrato de administración, como también las actividades productivas en la zona de amortiguamiento. Adelante. A partir de esta experiencia exitosa que hemos tenido en el sur del Perú con el Tambopata y el Parque Nacional Bawaje-Sonene, es que hace un año y medio decidimos también como AIDER postular a otras áreas protegidas en el norte del Perú, en el ecosistema bosque seco, y son tres áreas que es como un corredor que hemos obtenido, que es el Parque Nacional Cerro de Amotape, la Reserva Nacional de Tumbes y el Coto de Caza del Angolo, que tienen una superficie de alrededor de 226 mil hectáreas. Adelante. El modelo es similar, ¿no? El modelo de gestión financiera es similar al que hemos tenido en Madre de Dios, y justamente el carbono forestal es el colateral, y aquí son cuatro los objetivos que estamos planteando: mantener el estado de conservación, la recuperación de los ecosistemas, manejar sosteniblemente los recursos naturales y promover la investigación, y una promoción por la gestión participativa. El carbono forestal de estas áreas protegidas es justamente el mecanismo de sostenibilidad financiera. Adelante, ¿no? Acá mostramos las diferentes actividades productivas que se vienen trabajando en estas tres áreas naturales protegidas, ¿no? Y en la próxima lámina podemos ver los diferentes componentes. Pasamos, por favor. Justamente cómo promovemos la investigación, la gestión participativa, la educación ambiental, el fortalecimiento y autorización de los acuerdos y o contratos de conservación con asociaciones de ganaderos y otros usuarios, y el tema de comunicación y sensibilización que es transversal. Ustedes pueden ver ahí el mapa de las estrategias de red, donde están ubicadas las tres áreas protegidas, ¿no? El Coto de Caza, el Angolo al sur, en la parte media, ¿no? El Parque Nacional Cerro de Amotape, y al norte la Reserva Nacional de Tumbes. En la zona de amortiguamiento, realmente a diferencia del contrato de administración que tenemos en Tambopata, aquí abarcamos todo el contorno de estas tres áreas protegidas. Adelante, por favor. Algunas imágenes que nos ilustran cómo es la mejora del sistema de vigilancia y control de estas áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. ¿Podemos pasar, por favor? La infraestructura para la vigilancia y control, ¿no? Queremos darle mejores condiciones a los investigadores. Antes no había el sistema de conectividad, no teníamos internet. Hoy en día contamos con internet. Por primera vez en estos puestos de control, estamos dando mejores condiciones a los investigadores para que puedan acceder ellos a hacer su trabajo. Un contrato de administración no significa que el ejecutor tiene que hacer las actividades. El ejecutor en el contrato, en este caso AIDER, lo que tiene que hacer es que se promuevan las actividades, que vengan más investigadores, que se conserven las áreas protegidas, que se cumplan los mandatos que están en el plan maestro, y justamente buscar la asociatividad y buscar apalancamiento de nuevos fondos con empresa privada, con cooperación internacional, con investigadores, para que realmente se puedan cumplir los objetivos de estas áreas protegidas. Adelante.
¿no? Asimismo, ¿no? ¿Cómo ha sido la implementación del monitoreo de los elementos ambientales y los servicios ecosistémicos? Como ustedes pueden visibilizar en estas láminas. Y en la siguiente vemos la promoción del turismo y el fortalecimiento del mismo con las diferentes asociaciones de turísticas que existen en la zona norte del país. Adelante, ¿no? A diferencia quizás del sur, aquí la ganadería es parte de estas áreas protegidas. Hay asociaciones que ya están trabajando ahí. Ellos al principio pensaron que éramos una amenaza nosotros para el trabajo de ellos. No, ellos han visto que hemos venido a complementar. Le estamos ayudando y facilitando para que puedan mejorar su producción y su productividad a través de un manejo semiestabulado y garantizar, pues, justamente que ellos no sigan tumbando áreas ni entrando a trabajar más áreas justamente de ganado, sino donde están, obtener producción y productividad. Adelante, por favor. Asimismo, la apicultura son actividades que permiten mejorar, ¿no?, el flujo de caja porque son ingresos a estas economías. Adelante. Le dije también, les mencioné, el estudio de capacidad de carga en estas zonas de pastura bajo ganadería extensiva en el área del contrato de administración y optimizar con ellos un uso racional de este recurso. Y todo eso es posible porque hay una gestión participativa con el comité de gestión, que es realmente un socio estratégico para que podamos cumplir los objetivos del contrato de administración. La acción directa del gobierno regional, los gobiernos locales, ¿no? Los mismos jefes de áreas y su personal involucrado, ya sean especialistas y guardaparques, ¿no? Y trabajar, adelante por favor, todo el tema de educación ambiental con instituciones educativas que están en la zona de amortiguamiento, ¿no? Los niños, a través de sus padres, van a permitir fortalecer que ellos asuman un mayor compromiso y que vean que estas áreas protegidas les está ayudando y no hay que entrar a trabajar y permitir una degradación de estas áreas protegidas. Lógicamente, para ello, todo un tema de comunicación y sensibilización que estamos trabajando con diferentes actores locales, ¿no? La radio juega un rol muy protagónico en estas áreas protegidas porque a través de ello permitimos avanzar y fortalecer nuestro programa de comunicación y de sensibilización. Adelante. En estas tres áreas protegidas del norte del Perú, este es el potencial de carbono que tenemos del año 22 al año 31. Justamente tenemos un promedio de alrededor de 521 mil toneladas de carbono por año que estaríamos colocando. Entonces, ustedes pueden ver ahí que si multiplicamos eso por un precio promedio de 8 o 10, estaríamos teniendo alrededor de más o menos un promedio de 5 millones de dólares que nos permitirían trabajar año a año todas estas actividades productivas, todas estas estrategias para evitar la deforestación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los logros destacados y cuáles son las lecciones aprendidas? Adelante. Adelante, por favor. Nosotros, a partir de estas experiencias han sido conocidas y o reconocidas con diferentes distinciones, con algunos premios nacionales e internacionales que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y realmente el premio que en la COP de París 2015 fue lo que motivó mucho a esta experiencia que trabajamos en Madre de Dios y el reconocimiento por parte del Estado peruano a través de su presidencia y también con estos, con el carbono forestal del área protegida del Tambopata, se pudo compensar la huella de carbono de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos del país. Adelante, por favor, ¿no? Todas estas experiencias nos permiten realmente aportar al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas a través de la mitigación y de adaptación al cambio climático. Contribuimos a los compromisos que el Perú ha suscrito en las diferentes convenciones a través de estas NDC, tanto en mitigación
como en adaptación. Adelante. Beneficios de red. Y preguntamos, ¿vale la pena valorizar el carbono? Sí, porque les permite a las iniciativas de conservación y restauración apalancar financiamiento climático del sector privado. Sí, porque cada vez hay mayor demanda del sector privado por proyectos de carbono que contribuye con la conservación de la naturaleza. Sí, porque los acuerdos de REDD+ fomentan un mayor acercamiento entre el sector privado y las comunidades locales que conservan los bosques y promueven, ¿no?, en el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que se conserven y se restauren. Y sí, porque hay un financiamiento, ingresos por carbono, que son directamente transferidos a las acciones en el terreno, es decir, menores costos de administración de fondos, mayor impacto en el terreno. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Yo quiero mencionar algunas de ellas, ¿no? En la siguiente lámina, por favor, ¿no? Como lecciones aprendidas, que el mecanismo REDD+ valoriza el carbono forestal y es un medio que permite apalancar recursos para mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas, cuyo objetivo es garantizar conservación de la biodiversidad, ¿no? Otra de las lecciones aprendidas destacables es que el involucramiento de comunidades locales en la gestión de proyectos de carbono es un factor de éxito y para ello se requiere invertir en fortalecer el capital social. Las alianzas multiactor son un factor clave para el desarrollo del proyecto de carbono forestal y las organizaciones de sociedad civil ayudan a facilitar acuerdos entre todos los actores. Adelante. ¿Alguna cifra de impacto que tenemos ya como AIDER en estas áreas protegidas, ¿no? En las cinco áreas naturales protegidas, más de 800.000 hectáreas están protegidas, más de 11.000 hectáreas, ¿no?, se ha evitado la deforestación de más de 11.000 hectáreas, ¿no?, más de 400 familias directamente son beneficiarias y 5 millones de créditos de carbono realmente tenemos ya colocados y alrededor de 1 millón, perdón, de 1.100 toneladas de cacao han sido exportadas. ¿Cuáles son las conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos antes de ir concluyendo y terminando mi intervención para dar las preguntas de paso? ¿No? El éxito del modelo de asociatividad entre el Estado peruano, la empresa privada y la sociedad civil radica en el establecimiento de objetivos comunes, definiendo claramente la institucionalidad y los roles de cada actor en la cogestión de las áreas naturales protegidas. El modelo de cogestión de los contratos de administración permite el involucramiento del sector privado en la conservación de biodiversidad a través del financiamiento climático y tiene el potencial de replicarse en las más de 20 millones de hectáreas que abarca el sistema de áreas naturales protegidas del Perú. La incorporación de las poblaciones locales de la zona de amortiguamiento y en el ámbito de las áreas naturales protegidas y la distribución de los beneficios son elementos claves para la conservación de los bosques y la biodiversidad. El Perú es pionero en la implementación de un modelo de cogestión de áreas naturales protegidas a través de los contratos de administración, involucrando a la sociedad civil en las actividades de protección y conservación, investigación y monitoreo biológico, y en el desarrollo de actividades productivas alternativas con los actores locales. El enfoque de gestión participativa de áreas naturales protegidas que tiene el Perú permite visibilizar el vínculo entre el bienestar humano y la conservación de los ecosistemas, elemento clave para las nuevas metas de conservación de la biodiversidad. Los contratos de administración permiten la implementación de medidas que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, a las NDCs del Perú en cuanto a la adaptación y mitigación al cambio climático, ya que contribuyen al fomento de economías bajas en carbono y a la reducción de emisiones por la deforestación. Y una adicionalidad que tenemos que ponerle rostro humano a los trabajos que hacemos, ¿no? Porque estos recursos naturales,
La mejor manera de conservar biodiversidad es cuando las poblaciones que viven y dependen de ellas van a tener beneficios tangibles, beneficios directos. Pongámosle rostro humano a los trabajos que hacemos en manejo de bosques y en conservación de biodiversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tu presentación. Es un gran trabajo que vienen haciendo hace muchos años en estas dos áreas naturales protegidas, sobre todo proyectos con mucha complejidad, ¿no? Trabajan varios temas en paralelo y con muchos actores involucrados. A ver, tenemos varias preguntas de los participantes. Vamos a empezar una justamente con Natalia Arango, de Fundación de Colombia. Buenos días. Gracias, señor Malvarte, por su presentación. Hace algunos años, los proyectos red en áreas protegidas no eran elegibles por los estándares y las metodologías disponibles, pues se argumentaba que estos proyectos no podían demostrar adicionalidad, dado que ya la conservación en áreas naturales protegidas y debía estar financiada con otros recursos. ¿Cómo pudieron superar ustedes esta objeción? ¿Usaron alguna metodología específica que efectivamente reconozca la condición de adicionalidad para áreas protegidas? Y creo que el tema que toca Natalia, es, ¿no? Actualmente es discusión. Entiendo que hay algunas organizaciones que prefieren no adquirir créditos de áreas protegidas justamente porque cuestionan la adicionalidad, ¿no? Sí, si me permite. Gracias, Natalia. Una muy, muy buena pregunta. Como lo comenté al inicio de mi presentación, va a haber adicionalidad si realmente manejamos bosques y conservamos biodiversidad. Entonces, el carbono justamente es la adicionalidad, es el complemento para ello, ¿no? Y justamente este carbono, para que esta adicionalidad es validada y verificada con los estándares que tiene Verra a través de sus diferentes metodologías. Por ejemplo, la B, la C006 es una de ellas, no tengo conocimiento, pero hay otras que estamos aplicando nosotros que están al momento de hacer el documento, el PDD, que es el documento técnico. Este documento es validado primero y auditado por empresas internacionales que están acreditadas y son especializadas en esta temática. Y una vez que está validado, luego son verificados. Y ahí es donde Verra realmente nos da la cuantificación y la verificación de estos proyectos, ¿no? Entonces, con estos estándares, nosotros lo que hemos hecho es en el mercado voluntario poder colocar estos proyectos y estos carbonos forestales, ¿no? Es un mercado voluntario que en el caso de áreas naturales protegidas, el carbono no es cualquier carbono, es un carbono que viene de conservar biodiversidad, de proteger biodiversidad y además justamente está trabajando con poblaciones que están en la zona de amortiguamiento y o comunidades que están inclusive dentro de las áreas protegidas. Entonces, hay mucho beneficio y no es cualquier carbono el que se está comercializando, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como institución no es carbonizarnos, nuestro objetivo es manejar bosques, en el caso de comunidades nativas, bosques comunales, y en el caso de áreas protegidas, conservar biodiversidad. Esto es posible, ¿no? Justamente cuando se incrementa el flujo de caja, cuando buscamos y atraemos inversión privada, ¿no? Entonces, justamente lo rico de esta propuesta y de este modelo es que ha habido una asociatividad con la inversión privada, el Estado peruano y la sociedad civil organizada para tener mecanismos de sostenibilidad financiera que permitan justamente facilitar estos procesos y cómo poder escalar, y ese es el reto que tenemos hoy en día en el Perú. Y me acuerdo que estuvimos en Colombia hace unos años justamente dando a conocer estos modelos con funcionarios del CERNAM
¿no? Y Colombia dijo, ah, eso yo quiero, eso me gusta, ¿cómo hacemos acá? Y hoy en día veo que Colombia ha avanzado bastante en estos temas y por eso digo que Perú es pionero en ellos, ¿no? Entonces, genial, Natalia, y muy, muy buena tu pregunta. Gracias, Jaime. Gracias, Natalia, también por la pregunta. Tengo una siguiente pregunta de Haroldo Linares. ¿Cómo se efectuó el proceso de conformación de la cooperativa? ¿Cómo han superado la dispersión geográfica? Bueno, es todo un reto realmente, porque en la zona donde trabajamos en Madre de Dios, el tema de cooperativismo era nuevo, por un lado. Por otro lado, había mucha desconfianza en procesos de esta naturaleza, ¿no? Y tengo que confesarles que al inicio, para constituir la cooperativa, la empezamos con 26 personas y teníamos que ir, como yo digo, casa por casa, tocando puertas y haciendo peregrinaje del por qué tenían ellos que ingresar a un modelo de esta naturaleza. Y es un proceso netamente participativo, es un proceso de generación de confianzas y, como decía Santo Tomás de Aquino, ver para creer, ¿no? Entonces, fue un proceso y hoy en día esta cooperativa, llegamos a tener 326 cooperativistas. AIDER, si bien es cierto, propició esta idea, fomentó, ya esta cooperativa hoy en día es autónoma, tiene su propio estatuto, tiene su propia gobernanza, son ellos los que cuando desean nos buscan como AIDER y ya nos contratan como AIDER para complementar servicios que ellos pueden requerir, pero ellos tienen su propio gerente, ellos ya han buscado su mecanismo de exportación. Como una persona que antes era una asistente administrativa ha aprendido a exportar y conocer todo el papeleo y el trámite de exportación, y esta misma persona ahora ya fue una secretaria administrativa de la cooperativa, hoy en día se encarga de todo este proceso. Es retador porque consolidarlo no es fácil, ¿no? Y tenemos también amenazas externas, porque sabemos de que actividades ilícitas realmente son agresivas y no se quisiera que estos modelos funcionen, y es un, digamos, es un proceso que va a tomar su tiempo, ¿no? Pero creemos de que la asociatividad funciona y no trabajar actividades paternalistas ni asistencialistas con estas poblaciones. Efectivamente, ha sido duro, casa por casa, la dispersión ha sido mucha, pero nuestra estrategia social, que es parte de las fortalezas que tenemos como AIDER, que aprendimos a trabajar en la zona de Ucayali, lo hemos volcado la experiencia a la zona de Madre de Dios. Y miren ustedes, la experiencia de Madre de Dios, ahora estamos buscando a los bosques secos en el norte del país, ¿no? Entonces, ¿cómo es un aprender día a día de lo que estamos haciendo? Súper, Jaime, claro, importante que las comunidades puedan aprender y luego gestionarse de forma independiente, ¿no? Pero eso es un trabajo, como dices, de largo aliento. Y justamente actualmente existen muchos cuestionamientos, ¿no? Han habido estudios y muchos cuestionamientos sobre ¿en qué medida este tipo de proyectos beneficia realmente a las comunidades que viven en las zonas en las cuales se implementan los proyectos red? Y al respecto tenemos una pregunta adicional. Entiendo que se define previamente la distribución de beneficios. Sin embargo, ¿qué sucede en caso existan excedentes producto de la venta del carbono? Acá dos temas. En el caso de comunidades nativas, ¿no? Que están en la zona de amortiguamiento de la reserva, han tenido beneficios directos ya por el carbono que ellos están trabajando en sus comunidades, no están dentro de la reserva, ¿no? Porque al ver que el modelo de la reserva funciona, ellos han accedido a un proyecto RE también, que es la comunidad nativa de Infierno, y esta comunidad ya recibió más de 1.400.000 dólares aproximadamente, y ellos tienen su propia gobernanza de distribución de beneficios, que es a través de la asamblea comunal, y una parte de ese dinero sirve para hacer las acciones de control y vigilancia.
evitar que se deforesten sus bosques para que ellos puedan tener siguiendo el carbono forestal y tengan ingresos año a año. En el caso de nuestro contrato de administración que tenemos en Madre de Dios, efectivamente, al inicio no han habido beneficios económicos porque ha sido parte del proceso del aprendizaje. Acuérdense que empezamos en el 2008, ¿no? Pero ya el año pasado hemos tenido realmente un beneficio adicional económicamente por la gestión que hemos tenido. Hemos aprendido a comercializar mejor con los clientes el precio del carbono, y las buenas prácticas que se han hecho dentro y fuera del área ha permitido que haya más carbono, y si hay más carbono, hay más dinero. Entonces, al haber más dinero, ese excedente revierte al área protegida, es decir, revierte, ¿no? Para la gestión del área protegida no es para IDER ni para el ejecutor del contrato de administración. Y aquí se está estableciendo justamente con el CERNAM una figura que podría ser una fiducia, y estamos en busca de un fondo que pueda administrar este excedente. En el caso de Madre de Dios, vamos a tener un excedente de más de 7 millones de dólares del año, que realmente el CERNAM tendrá que decidir a dónde se coloca, podría ser esta fiducia o lo que destine este fondo de inversión, pero es para revertir en beneficio del área protegida y sus zonas de amortiguamiento. ¿Quién decide de ello? La autoridad máxima, que en este caso es el CERNAM. Buenísimo, Jaime. Ya estamos sobre la hora. Te agradezco muchísimo por tu presentación, muy interesante, por tomarte el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. A todos los que han participado en esta conferencia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. He compartido en la parte de preguntas y respuestas un enlace donde van a poder tener acceso a la grabación de esta sesión y a la presentación de Jaime. Ya hemos colgado la información de la semana pasada. Está ahí el enlace colgado en la sección de preguntas y respuestas. Próxima semana vamos a hablar sobre un tema súper interesante, muy novedoso, que son los créditos de biodiversidad. Vamos a estar con Sinclair Vincent de Berra. Ellos recién van a publicar este nuevo estándar para emitir créditos de biodiversidad. Les recuerdo que esta sesión va a ser en inglés. Así que nada, gracias nuevamente a ti, Jaime, a los que nos acompañaron hoy día. Nos vemos próxima semana y que tengan un excelente día hoy. Chau. Gracias.